Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Alex Zamora nuevamente. Les quiero dar la bienvenida a otro video más. En este video, amigos, les voy a compartir cómo hacemos las chimeneas de concreto. Yo he hecho ya bastantes que les he compartido aquí en mis redes sociales, pero muchos todavía tienen ahí preguntas de cómo es que se hacen. Aquí nos vamos a enfocar más en el acabado de lo que es el concreto. Si tienen preguntas en cómo hacemos las conexiones de gas, les invito a ir al video, del cual les voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Ese video se lo subí a mi otro canal secundario de Alex Zamora Clips. Ahí les voy a estar compartiendo información adicional como de estos pequeños detalles para que también no se lo pierdan, amigos, y se puedan mantener al corriente en todos los videos. Así que espero que les guste este video, amigos. Les invito a suscribirse si no lo han hecho a mi canal. Y como ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, me la dejan en los comentarios y aquí les respondo. Así que vámonos al video, amigos. Bueno, pues ya tenemos aquí el concreto. Viene de la planta cementera superior y la vamos a llevar en carretillas hacia la parte de atrás. Porque el día de hoy es una cantidad menor, no ocupamos la bomba. Así es como está nuestra fogata o chimenea. Ya tenemos la varilla colocada, ya tenemos la conexión del gas lista y ahora vamos a llenarlo de concreto. La primer palada. La primer carretilla. Con esto iniciamos el proyecto. A una hora y media de que se llenaron los encofrados, se está removiendo todas las estacas que ven. Una hora y media, ya un ratito más vamos a empezar a remover ya lo que es la parte de frente para empezar a hacer el acabado. Está bien, porque sí, sí necesita. Y aquí ya se está desencofrando lo que es el para la chimenea, para la fogata. Como a 2 horas y media aproximadamente ya se pudo desencofrar y ya se le va a dar su acabado aquí con Don Migue. Esta pared también ya se le está dando su acabado. 2 horas y media para desencofrar este. Y esa es una llana para ir dándole. Ya voy acabando liso. Una llana, no una llena. Llena es la que me cierra. La cuchara, dice la de la sopa. Es la que no, es la que la. ¿El palacho no trae? No, no, debería de traer. No, no. Deberíamos. Traigo para mí. ¿Cómo va? El fire pit, la fogata o la chimenea. De este yo en el que me decía. Sí. Ya está cortado. Todo se desencofró este, todo alrededor. Y hay que darle su acabado liso.
Sálgale. Sí, aquí está la cámara. Pero no grabó para allá. No grabó para allá. Aquí casi a 3 horas ya se están dando los últimos pasos, como pueden ver. ¿Cómo se llama esa herramienta, Miguel? Esta se llama codo. Esa es para hacer los interiores. Un codito. El lado opuesto de la nariz. El lado opuesto de la nariz, que es esa herramienta. Eso se mete en las esquinas interiores, como esta. Como aquella que ven allá. Y también trae el... Esta es la otra herramienta, que es para los filos de la esquina. Entonces, para que puedan ver cómo se va haciendo, qué herramientas se van utilizando, para ir detallando todo bien. Y aquí se están haciendo los detallitos con Don Miguel. Miren nomás qué bonito está quedando esta chimenea. Ellos son los que hacen el diseño en realidad, porque es fácil hacer un dibujo en la computadora. Bueno, no tan fácil, pero relativamente fácil comparado a las habilidades que se necesitan para llevar el trabajo a cabo, para transformar un diseño en una obra de arte. Trabajo en equipo, y solo de esa manera se puede lograr. Bueno, y este es el último paso. Ya quedó todo quemado, todo liso. Ahora ya con la esponja hay que ir borrando cualquier marquita. Y así es como queda, miren. Impecable. Totalmente liso. Todavía falta pasarle la esponja a ese lado. La esponja tiene que estar súper seca. Nada de agua. Porque si no, le va a sacar la arena y no queremos eso. Tiene que quedar así, de esa forma. El propósito de la esponja es nomás borrar las pequeñas líneas que ha dejado la cuchara, para que quede bien uniforme. Es todo. Y se le tiene que dar con delicadeza, nada de fuerza excesiva, nada más suavecito, como estar tocando algo muy frágil. Suavecito. ¿Verdad, Miguel? Sí, señor. Sí, claro. Los últimos detalles. Y este arroz ya se coció. Mira nomás. Ahora sí que, como decimos los mexicanos, ¡qué chulada! Tengo que ser precavido con tu voz. Bueno, amigos, y este es el resultado final ya de la fogata, o fire pit, como lo conozcan. Aquí le llamamos fire pit, amigos, y les sigo diciendo los nombres en inglés porque la mitad de personas que están suscritas a mi canal conocen estos nombres en inglés. Así es que vamos a utilizar un poquito de Spanglish. Espero no se me ofendan los que no hablan inglés, amigos. No lo hago con esa intención, pero solamente para que todos nos podamos entender. Así que así quedó el trabajo. Como pueden ver, todo ya bien acabado, todo ya bien liso. Lo único que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer unos cortes para controlar las grietas, con ese propósito. Y se los voy a estar mostrando en un video próximo. Así que espero les haya gustado este video. Nada más también les quería mencionar que lo que es este tubo que está protegiendo la rosca de la llave, ya le dimos una pequeña vuelta, ya lo podemos sacar, pero lo vamos a sacar ya el día de mañana. Así es como lo hacemos para que la llave, para que podamos colocar ya la otra piececita de lo que es la llave. Así que, amigos, déjenme sus dudas aquí en un comentario, si tienen dudas o cualquier pregunta, y aquí yo les respondo.
Así que nos vemos pronto. Me despido de ustedes. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta la próxima, amigos. Saludos.